Buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy leyendo una carta del obispo Michael Mulvey. Queridos hermanos, felices Pascuas. Jesucristo ha resucitado como lo prometió. Hoy estamos celebrando el Domingo de la Divina Misericordia, en medio de la crisis de esta pandemia. Pedimos la misericordia de Dios, que sobrepasa la habilidad humana en todas las esferas del mundo. En el espíritu de la misericordia de Dios, quiero expresar mi solidaridad con cada uno de ustedes. Yo sé que el hecho de no poder ir a misa en sus iglesias sigue siendo doloroso. No poder reunirse para alimentarnos con la palabra de Dios deja un vacío en nuestra semana. Los sacramentos y la palabra de Dios son esenciales para nuestra vocación cristiana. Su paciencia y entendimiento en esta fase de sufrimiento es edificante. Nuestra cooperación con las guías y reglamentos de nuestro estado, gobierno, regional y municipal nos están haciendo seguir lo que dicen los profesionales médicos para evitar que se siga esparciendo el virus. El esfuerzo colectivo de quedarnos en casa y no reunirnos por ahora no nos permite celebrar cada uno de los sacramentos, pero es solo por ahora. Si hay algún consuelo en esto, es que el sacrificio es el alma del amor y se expresa a través de la misericordia. Oro para que todos estos sacrificios ayuden a que pare la propagación del virus. Este pasado viernes, el gobernador anunció algunas medidas para reabrir gradualmente la economía de Texas. Él no fue tan lejos a decir que se podía aumentar el número de reuniones sociales. Tenemos que continuar por eso con nuestra misa como lo estamos haciendo. Nos estamos reuniendo en la diócesis para monitorear la situación y crear planes para resumir nuestra vida sacramental con los tiempos como están. Les quiero recomendar que tomemos esta oportunidad para orar más, no menos. Oremos por la gente a través del mundo y oremos por cada uno de nosotros. Esta es una oportunidad de desarrollar la familia espiritualmente. Es un tiempo para desarrollar los hábitos de oración en la familia. Yo sé que algunos de nosotros hemos desarrollado altares en nuestras casas y hemos seguido la misa online. Algunos de nosotros leemos las escrituras y compartimos de diferentes formas la palabra de Dios. Estas expresiones de creatividad y fe y devoción mantendrán nuestra iglesia y se seguirá construyendo. Estoy muy agradecido con los pastores y sacerdotes que celebran misa todos los días solos por todas nuestras intenciones. Estas oraciones y esfuerzos mantienen la fe de nuestra comunidad viva. Su presencia y el ministerio de todas las parroquias acompaña a cada uno de nosotros en este tiempo. Estoy muy agradecido por todo lo que ellos hacen y por toda la cooperación conmigo para mantener la fe viva juntos. Yo sé que su amor por la iglesia, yo sé cuál es el amor por su iglesia y por su parroquia. Su apoyo continuo a nuestra parroquia es muy apreciado, especialmente ahora. Gracias por todos los sacrificios que están haciendo para ayudar a nuestra parroquia. Yo me aseguro que sus oraciones por cada una,
yo me aseguro de seguir orando por ustedes y por sus familias. El Señor nos está llamando a profundizar la fe, la esperanza y la caridad. Vivamos este regalo de este momento con gracia y coraje. Dios nos bendiga a través de esta Pascua, de esta época de Pascua. Y hoy, día de la misericordia, que su experiencia de amor y misericordia esté con ustedes. Sinceramente, el obispo Michael Moore. Buenas tardes a todos. Soy el padre José Ángel Salazar, que ha asistido aquí en veces, aquí en nuestra iglesia de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Es un privilegio celebrar este segundo domingo de Pascua con ustedes. Por eso, como siempre, comenzamos con esa proclamación de la señal de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Estamos llamados aquí a proclamar Él que está resucitado y creer en esa misericordia tan profunda que nos ha salvado. Y por eso en ese amor que el Señor ha enseñado por su cruz, la pasión y resurrección. Volteamos hacia Él, rogándole perdón para entrar a este misterio, este sacrificio que ofrecemos juntos en honor de Él y rogando por nuestra salvación. Palabra eterna que nos ha salvado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Sangre preciosa que nos ha compartido la salvación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Palabra eterna que nos guía en medio de la tiniebla, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos.
Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha redimido, y el precio de la sangre que nos ha regenerado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia del Señor es eterna. Digan la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia,
porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo habían visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer el día de la resurrección, estando cerrados las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métala en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro.
se escribieron estas palabras que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra de Dios, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez en este tiempo de estar reunidos en nuestros hogares, con familiares, cuidando gente, pensamos, ¿y qué es todo esto? Vivimos en un mundo que nomás toma la vacuna, nomás hace esto o el otro y vas a estar bien. Vamos al trabajo con la gripa, al cabo que nomás toma lo que te da el médico. Qué cosa es estar humillados, ¿verdad? Estar otra vez completamente en las manos de Dios como nuestros antepasados. Pero estamos muy bendecidos porque nunca ha pasado el mundo por una pandemia con tantos lujos que nosotros tenemos. Sí, lujos. Lujos de saber lo que está pasando, aunque no lo podemos controlar. De estar reunidos, de tener la posibilidad de que vamos a vivir. Pero tenemos que hacer estas cosas de cuarentena que son difícil, pero no imposible. Y como nos dijo nuestro obispo, tal vez si somos unidos en Cristo, unirnos a ver para qué es esta vida y quién somos nosotros. Uno mismo singular, pero también y quién somos nosotros, nuestras familias, nuestro barrio, nuestra, lo que hacemos como con familiares. ¿Dónde y para qué es nuestra vida? Hoy lo oímos por una razón. Porque ha soplado sobre nosotros en el día de nuestro bautismo. Él nos ha dado una vida que solamente es la razón que vivimos. Sí, para compartir lo que es esencial. Porque lo que estamos viendo es que todos los lujos se van acabando y pasando como nada. De los más famosos y poderosos, de los más pobres, se mueren. Es un recuerdo. ¿Por qué estamos en este tiempo tan gozosos? Pero hermanos y hermanas, es un tiempo también de reflexionar sobre qué es esencial. Y más esencial que mi familia, más esencial que las personas que yo amo, amistades y todo, es lo que Tomás proclama hoy. Él es mi Dios. Él es el Señor. Él es el Mesías. Él es el que solamente tenemos que vivir por Él, como nos dice tantas veces en las oraciones de la iglesia y en la palabra, viviendo por Él, sabiendo y conociendo para qué son las cosas que Dios nos ha dado. Y más que nada, uniéndonos como una familia, así, porque en este momento estamos unidos por esta tecnología. Pero antes de todo eso, estábamos unidos como una familia en el Espíritu Santo que vence las paredes y que vence las puertas. Estábamos unidos en una gloria que es Cristo por su resurrección. Pero tal vez como Tomás, y me encanta mucho esta historia, esta parte de la revelación de la resurrección del Señor. Él está ya cansado. Viene a ver sus amigos, oh, de ese ya me cansé. No que iba a ser el Mesías, no que nos iba a dar la libertad, no que nos iba a quitar de toda esta molesta y todo esto de sufrir. Pero así no es nuestro Dios. No es un Dios de magia, no es un Dios de mentiras. Es un Dios que nos llama a vivir. Y parte de vivir es saber y comprender para qué vivimos. Por tantas bendiciones que tenemos en este país, se nos olvida quién es Dios y quién manda. ¿Sí? Hoy habló nuestro obispo sobre el apoyo de nuestras iglesias. ¿Hemos sido fiel? ¿Hemos apoyado? ¿Hemos mandado el diezmo? ¿Los estamos cuidando? Ay, ya quiere el padre dinero. Sí, porque esta familia que está aquí con nosotros ahorita, de los santos,
Esta es la familia que tiene que seguir viviendo y proclamando, reuniéndose y tener esos lugares que son edificios. Aquí estamos sin ustedes, es muy vacío. Pero tenemos que reunirnos otra vez y muy pronto, y con la bendición de Dios, vamos a reunirnos a gritar: el Señor está resucitado. Ahí está la verdad. Y ahorita estamos metiendo la mano en ese costado del Señor, ¿sí? Porque estamos cuidando familiares, estamos aguantando todas las cosas por no poder salir, por los niños, por los ancianos, por las necesidades. Eso es que Él ha soplado sobre nosotros una llamada profunda, una necesidad que el reino de Él se manifiesta. No de los Estados Unidos, no de los lujos de este mundo. Todo eso se acaba, todo eso no es para siempre. Pero conocer a Él, vivir en Él, y Él compartiendo un Espíritu Santo poderoso y grande para que nosotros podamos vivir lo que es la vida, que es compartir unos con otros, ser servidores como nos proclamó en la última cena, lavar esos pies, porque este mundo es para esa proclamación, para esa manifestación de la verdad del Señor. Estamos enviados. Y vemos aquí en las Escrituras claramente, no nos está llamando a vivir juntos, todos en una casa. Trataron los discípulos, pero eso ahí aprendieron. De ese nivel, no. Tenemos que cuidar cada uno de nosotros, nuestras familias. Estamos llamados para levantar el reto, para vivir en el sufrimiento, en las dudas, en las cosas pesadas, pero con una luz que no se apaga. Este cirio pascual, esta luz proclama, y yo sé que no pueden ver, se me hace el punto de arriba, pero muy pronto lo van a ver. Proclamando en la tiniebla de cada noche, de cada problema, de cada dificultad, que el amor de Dios vence todo. No nos va a quitar el sufrimiento. Y no sabemos ni quién se va a morir en todo esto. Han murido tantos miles aquí en nuestro país. Pero sí sabemos para dónde vamos y quién somos. Ya no tenemos las dudas, ya no tenemos la preocupación de Tomás, que ya no vamos a creer en las cosas que mis abuelos o mis padres decían que eran verdaderos. Muchos están ahorita tan agobiados porque no pueden vivir como ellos están impuestos. Oyes, vuestros familiares, antepasados, vivieron muchos de ellos como esclavos, debajo de libertades que nosotros no podían imaginar que nosotros tenemos. Pero la cosa que los sostenieron a ellos es la verdad de quién es Dios. Este hombre que se ha hecho carne, este Dios que se encarnó para salvarnos, es este Dios que encarnado pasó por la pasión, y más este Dios que está resucitado para darnos una esperanza. Y de esperanza viene el amor, y de ese amor viene una fuerza que se manifiesta por compartir ese servicio y esa humildad y esa fe que nosotros celebramos en estos días. Tomás no podía creer sin verlo, y qué bendecido estaba él. Y nosotros también estamos llamados a manifestar lo que hemos visto, que Dios anda con nosotros, que su amor nos sigue levantando, que la razón que tenemos para estar alegres, como dice hoy San Pedro, la razón que tenemos una esperanza, es que lo hemos experimentado. Y eso pasa cuando nos reunimos en estos sacramentos, en este sacramento, en esta unión mística,
en que se celebra cada sacramento, porque Él vive. Y en eso nosotros vivemos, no nomás para este momento en nuestra historia, pero para siempre, en ese amor que hemos conocido y que hemos compartido. La misericordia de este domingo es que pasa lo que pasa por el nivel material. Tenemos esa aseguranza y ese poder que estamos en Cristo. Celebrar entonces con nuestros familiares este amor y esta verdad que estamos llamados a servir como Él nos ha servido, como Salvador, como luz eterna, y por todo lo que Él sigue manifestando, esa esperanza que la tiniebla de este mundo nunca nos puede quitar. Que Dios nos llene en este domingo con ese poder para seguir amando y manifestando el reino del Jesús que está resucitado. Que Dios los bendiga. Unidos aquí juntos, sí, unidos en su cuerpo que somos nosotros y en el espíritu de Él que ha vencido hasta la muerte. Les pregunto las preguntas de vida eterna. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer por agua y el Espíritu Santo, nos conserve en su gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, Dios nos llama en responder en fe al Señor resucitado. Presentemos nuestras necesidades y las del mundo ante el Dios de todos. Por la Iglesia. Nosotros aquí en OLPH y en todo el mundo, que nos convirtamos en una señal de la presencia de Cristo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los católicos en todo el mundo, que sientan la fortaleza de la fe de su comunidad cuando no sea posible unirse en adoración. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, que encuentre la fortaleza en el amor de ustedes. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que no creen, que su duda se convierta en fe. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los trabajadores de salud que se encuentran agotados, que reciban la paciencia y determinación en reflejar la compasión de Cristo en su ministerio de sanación. Oremos especialmente por aquellos que están en la vanguardia del brote de coronavirus. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta comunidad de OLPH, que siempre pongamos nuestra confianza en el Señor resucitado y seamos testigos de nuestra fe. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que han fallecido, incluyendo a Jesse Soto Jr., que vivan para siempre en el Cristo resucitado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios, respiras tu espíritu en tu pueblo y fortaleces los corazones de los creyentes.
Escucha nuestras oraciones que hacemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es Señor por siempre. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los que recién bautizados, para que, renovados por la confesión de tu nombre por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantamos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna.
Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito en verdad es tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otros tiempos con sus discípulos. Nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Miguel, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres y mujeres, para que participando en sus penas y angustias,
en sus alegrías y esperanzas. Les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Palabra tuya bastará para sanarme. Aquí por esta tecnología, juntos rezamos este acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirlo en mi alma, ya que ahora os hubies recibido. Los abrazo y me unen todo a vos. Permitáis, Señor, que vuelva jamás a abandonarnos. Amén. Pan de vida, cuerpo de Señor.
Gracias, Señor, por esta unión que ni tiempo ni espacio nos puede quitar, porque estamos unidos en ti. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este video estará disponible para volver a tocar en nuestro Facebook dentro de una hora. También podrá verlo a través de YouTube en el canal de OLPH, CC, Texas, después de las 7 p.m., o visite nuestro sitio web y haga clic en los archivos de misas por internet. Así puede compartirlo con su familia y amistades. Continuaremos la misa de vigilia en español, todos los sábados a las 5 de la tarde, hasta que podamos reanudar nuestros horarios de misas programados regularmente. Si conoce a alguien que se beneficiará de nuestra misa en español, comparta esta información. Los invitamos a que se unan con nuestros diáconos de OLPH en orar el Santo Rosario cada noche a las 6 de la tarde. Todo esto es en vivo a través de la aplicación de Facebook. Y la página es www.facebook.com/OLPHCorpusChristiTexas.org. Cada jueves tenemos adoración de la Sagrada Eucaristía en vivo por Facebook también. Esto es a las 8 de la noche. Acompáñenos ahora que nos unimos en adorar, en canto y oración ante nuestro Señor en el Sagrado Sacramento. También se le pide que si usted puede continuar en contribuir con un diezmo a OLPH, por favor hágalo a visitar en nuestro sitio web que es olphcorpuschristitexas.org y haga clic en la etiqueta marcada Online Giving. Solo siga las direcciones para donar a través de línea o puede enviar también su diezmo por correo a OLPH y la dirección es 5830 William Drive, Corpus Christi, Texas y el código postal es el 78412. Si usted se está uniendo con nosotros de otra parroquia, solicitamos amablemente de apoyar su parroquia. Sabemos que su pastor apreciará su diezmo en estos tiempos desafiantes. Gracias por unirse con nosotros. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a todos sus seres queridos. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Resucitó.